violencias en Colombia, para lo cual se abordan de una parte las cifras sobre algunas formas de violencia cometidas contra las mujeres en el país y frente a la respuesta institucional a esta problemática. Segundo, la situación de riesgo en que permanecen las defensoras y lideresas de derechos humanos y en general de derechos humanos de las mujeres. Y luego se expone el contexto de impunidad que rodea la situación de violencia contra esas mujeres, a propósito de lo cual mostraremos por una parte los datos relativos al estado de los procesos en curso y trámite ante la justicia penal, y de otra la persistencia de obstáculos de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia. En un tercer punto, queremos mostrar la situación sobre las dificultades que tienen las mujeres para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo. Finalmente, se señalan un conjunto de recomendaciones para la protección efectiva de los derechos contra las mujeres en el país. El documento completo se entregará completo a la comisión y solo expresaremos en esta audiencia un resumen de algunos puntos. A continuación con ustedes, Linda Cabrera, abogada de la Corporación Sisma. Buenas tardes, señora comisionada, comisionado. Bueno, nuestra primera parte de la presentación tiene como objetivo afirmar que en nuestro país no existen garantías para el ejercicio del derecho a una vida libre de violencias, de conformidad con lo previsto en la Convención Interamericana de Belén do Pará. Esta afirmación se deriva de nuestra consideración según la cual en Colombia persiste una alta cantidad de casos de violencias contra las mujeres, sin que esto se traduzca en una respuesta efectiva del Estado colombiano, no solo para proferir normas, que en relación con eso tenemos bastantes, sino para garantizar su implementación y su cumplimiento. Creemos que, y queremos hacer ese llamado a la Comisión Interamericana para que la respuesta del Estado colombiano en general en sus actuaciones sea orientada hacia sus resultados en la implementación y en el cumplimiento de las obligaciones internacionales y de las leyes en relación con no violencia contra las mujeres. Y con la disminución de cifras como las que vamos a mencionar. En Colombia, bueno, aparte de que reconocemos que la situación de violencia es un continuum de violencias en marco de conflicto armado y en tiempos de paz y de guerra, que más allá de la situación de conflicto, que lo que hace es exacerbar la situación de violencia, demuestra que hay una situación de discriminación y violencia. En Colombia, el registro de casos de violencias contra las mujeres lo lleva el Instituto Nacional de Medicina Legal, que solo tiene una cobertura del 65%, es decir, que el resto del registro no se conoce. Además, tenemos que entre violencia doméstica y violencia sexual, respectivamente, el 70 y el 80% de las mujeres no denuncia. En materia de cifras, en relación con el tema de violencia doméstica, tenemos al año más de 69 mil casos de violencia doméstica. Esto es 191 al día, 8 cada hora. Y de esos casos, el 73% son cometidos por la pareja o la expareja. Muchos casos de esos terminan en asesinatos y muchas de esas mujeres acuden previamente al sistema judicial para reclamar la protección del Estado y este no se da y por eso son asesinadas normalmente. En los casos de feminicidio tenemos una contabilidad mínima de 125 casos, aunque sabemos que existen muchísimos más, pero es el único registro oficial que existe en la materia. Esto nos da un asesinato de mujer de una mujer por cada 3 días. En relación con violencia sexual, al año se producen más de 16.000 casos, 1.409 mujeres víctimas de violencia sexual al mes, 47 al día, 2 cada hora. En el marco del conflicto armado, la violencia sexual tiene una cifra aproximada reciente de 98 casos que han sido contabilizados entre los registros oficiales y no oficiales. Y eso nos arroja que al menos 8 mujeres al mes son víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. De esta cifra, la responsabilidad es muy importante destacar porque es una conclusión muy fuerte a la que ha llegado el movimiento de mujeres y es que corresponde bastante con la identificación de los responsables actuales. En esos casos, el 62,9% los responsables corresponden a la fuerza pública, el 14,8% corresponden a los paramilitares y el 22% a los grupos guerrilleros. En ese panorama, digamos, de violencias y de multiplicidad de actos de violencia contra la mujer, la respuesta del Estado es bastante deficiente. No existen políticas, digamos, que se materialicen en medidas efectivas para proteger a las mujeres y para evitar esas cifras en el país. Uno de esos ejemplos es el reciente proceso que hemos llevado a cabo de reglamentación de la Ley de No Violencia contra la Mujer, que muestra un poco ese panorama entre la
profusa expedición de medidas, de normas y medidas por parte del Estado, pero el incumplimiento sistemático de las mismas. En ese proceso de reglamentación de la Ley 1257, Ley de No Violencia contra las Mujeres, queremos destacar de una parte que, si bien nosotras hicimos una serie de propuestas ante el Estado colombiano, primero, no todas fueron aprobadas, no fueron acogidas, digamos, de acuerdo a los mandatos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, y segundo, no fueron una normatividad que haya sido lograda a partir de una especialidad de la temática de no violencia contra las mujeres. Tenemos una dificultad en un enfoque fuertemente familista de algo que consideramos violaciones de derechos humanos de las mujeres. No se saca de ese ámbito de la familia y no se considera, no se garantiza y no se tiene en cuenta que estamos hablando del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Esto, digamos, este lenguaje aún no se introniza en el Estado colombiano. Dentro de las debilidades que encontramos en ese proceso, también es necesario recordar que pasaron 3 años desde la expedición de la Ley de No Violencias contra las Mujeres desde el 2008 para que este proceso, esta ley fuera reglamentada. Es decir, existe una Ley de No Violencia contra la Mujer sin que se haya aplicado hasta ahora, y todavía falta mucho camino para que se logren los primeros avances de implementación y cumplimiento. Ya fue reglamentado en diciembre del 2011 la ley, sin embargo, esto no se ha traducido en una protección efectiva de los derechos de las mujeres, y lo que solicitamos es que se cumplan y que se hagan efectivas estas medidas. Dentro de las dificultades también en los temas, queremos destacar una de cada uno de los componentes de la norma. Cabe destacar que la Ley de No Violencias contra las Mujeres se caracteriza por tener un componente de justicia, uno de educación, uno de salud, uno de trabajo y uno de comunicaciones. Esto muestra que realmente la ley es una ley que promovió el movimiento de mujeres en el país y que da una mirada integral a la problemática de las violencias. En el tema de justicia, tenemos la debilidad en que fue reglamentado para ambos sexos, sin tener en cuenta que la especificidad de la Ley de No Violencia contra la Mujer es para la no violencia contra las mujeres en específico. En el tema de salud, queremos destacar que no fue participativo a la construcción de esta propuesta reglamentaria, se excluyó al movimiento de mujeres en la construcción de esta propuesta, y además se desconoció de forma categórica la sentencia de la Corte Constitucional 776 de 2010, en la cual se había reconocido que el derecho al alojamiento y a la alimentación hacían parte del derecho a la salud de las mujeres. En el tema de educación, nuestro debate principal está relacionado con que la propuesta y lo que dicen los mandatos internacionales en la materia es que en educación no se deben transformar los estereotipos de discriminación y violencia, y por tanto se debe impactar el modelo educativo para dar cuenta de la educación que se está dando a la niñez y así tratar de eliminar esos estereotipos de discriminación. Sin embargo, digamos, esta idea no es recibida por parte del Estado colombiano, dado que de una parte la educación es generalmente privada y entonces hay una reserva frente a intervenir a agentes privados, desconociendo así las obligaciones internacionales del Estado colombiano. En materia laboral, creemos que sí hubo una serie de avances, avances en reconocimiento de acoso sexual en los ámbitos laborales, hubo reconocimiento de igualdad salarial, de participación de las mujeres. Sin embargo, esta es una nueva norma que está sujeta a un nuevo proceso de incorporación en un programa y que, por tanto, su reglamentación e implementación va a durar un tiempo más. Y finalmente, destacar que en el tema de comunicaciones, nos preocupa bastante la situación del Estado en cuanto a que, igual que sucede en el tema de educación, los medios de comunicación no tienen ningún tipo de control para eliminar la publicidad sexista, sino que por el contrario tienen toda la libertad de emitir cualquier contenido en la televisión. Las únicas acciones que adopta el Estado son diálogos de manera, digamos, informal o simplemente no se ejercen los controles suficientes para lograrlo. Gracias. Bueno, a continuación presentaremos la situación de las lideresas y defensoras de derechos humanos y algunos obstáculos que enfrentan las mujeres para el acceso a la justicia en Colombia. Lo primero que decir es que encontramos que hay una grave situación de riesgo para las lideresas y defensoras de derechos humanos. Esto enmarcado en un contexto en el cual reportamos que entre 2010 y 2011 hubo un aumento del 36% de agresiones en contra de defensoras y defensores de derechos humanos, en el cual se registran
que 54 defensoras o lideresas fueron víctimas de alguna agresión y 6 de estas 6 mujeres defensoras o lideresas fueron asesinadas. Esto según el último informe de la organización Somos Defensores. Esto, digamos, que nos deja un panorama claro, y aquí queremos presentar dos, digamos, situaciones que revelan la gravedad. La primera es la situación de las organizaciones de mujeres que defienden los derechos humanos, como lo es la Corporación Sisma Mujer, que desde el 2010 ha recibido 9 amenazas, 8 de las Águilas Negras y una de los Rastrojos, teniendo en cuenta que estos dos grupos son, digamos, calificados como la continuidad del paramilitarismo, aun cuando el Estado tiene una posición diferente. Y segundo, pues este año hubo una nueva amenaza que se reportó debidamente en las medidas cautelares, pero que además fue, digamos, que también ocurrida en el marco de una nueva agresión contra lideresas de la población desplazada que fueron objeto de violencia sexual. Esto ocurrió entre el 31 y el 1 de febrero. Esta situación es preocupante porque ellas ya habían sido incluidas dentro de otras amenazas anteriores, entonces digamos que da una muestra de cuál es el nivel de riesgo que estamos enfrentando. Digamos, frente a este riesgo, ¿cuál es la respuesta institucional? Entonces, hay, digamos, que unos programas de protección y había un esfuerzo que reconocemos por incluir una perspectiva diferencial. Sin embargo, consideramos que esta perspectiva ha sido insuficiente y continúa siendo restrictiva frente al hecho de que frente a situaciones de riesgo ya evaluadas, como lo hace la Comisión Interamericana, continúan exigiendo estudios de riesgo. Lo segundo es que estos estudios de riesgo deben tener como resultado un riesgo extraordinario o extremo para que pueda ser objeto, digamos, de valoración para medidas, y que estas medidas finalmente significan una protección física. Esta protección física tiene una dimensión, digamos, de un acompañamiento en seguridad, generalmente o por agentes estatales o por agentes privados hombres, y lo segundo es que desconoce toda la dimensión que afrontan las lideresas respecto de organizaciones, en movimientos colectivos, comunitarios. Bueno, eso, digamos, en cuanto a la situación de las defensoras. En segundo lugar, queremos dar un panorama de la impunidad contra las violencias contra las mujeres en Colombia. Y aquí resaltamos que hay, digamos, que un aumento de los casos conocidos por las autoridades. Sin embargo, no es claro si este aumento es resultado de un mejoramiento del registro, pero en todo caso creemos que aún sigue siendo muy dispar de la realidad de violencia que afrontan las mujeres. Lo segundo es que en los casos de violencia sexual conocidos ya por las autoridades, se cuenta con un registro desagregado por sexo o género, pero, digamos, tenemos algunas dificultades aún porque no todas las investigaciones están registradas, hay delitos que no se están registrando y no nos permite, digamos, que hacer un balance completo. Lo tercero es que la mayoría de los procesos no han culminado en una decisión. Esto indica que tenemos niveles muy altos de impunidad y, dependiendo del modelo penal que se esté implementando, pues hay algunas dificultades como el incentivo a la conciliación, terminaciones anticipadas y, por ejemplo, encontramos reporte de delitos de violencias contra las mujeres querellables, y esto indica que hay una posibilidad de renuncia. Finalmente, identificamos que hay dificultades que afrontan las mujeres en cuanto al acceso a la justicia, y esto entendido desde los estándares internacionales, en el cual resaltamos los marcos normativos en los cuales hay regresiones, como lo fue evaluado esta mañana el marco para la paz, la reforma en la justicia y la ley 975, en la cual encontramos que no hay una garantía a la verdad, justicia y reparación, pero que se están emitiendo sentencias en las cuales no se reconoce la dimensión ni la responsabilidad sobre la violencia sexual contra mujeres en el conflicto armado. Yo quiero plantear cómo los derechos sexuales y reproductivos están limitados en Colombia por la falta de acceso a servicios de salud y problemas en materia de información y acceso a la justicia para las mujeres. El primer diagnóstico sobre aborto en Colombia después de 2 décadas muestra que en 2008 una de cada 26 mujeres colombianas tuvo un aborto. Aproximadamente un 30% del total de embarazos terminaron en aborto.
Este año se realizaron ese año en el país 400.412 abortos inducidos. A pesar de la sentencia de la Corte Constitucional emitida en 2006, que permite el acceso al aborto legal en Colombia bajo tres circunstancias, y a las sentencias posteriores que confirman la aplicación de esas excepciones. Al menos el 99% de los abortos que se hacen en Colombia son procedimientos ilegales. Estos procedimientos clandestinos plantean riesgos para la salud de las mujeres, y se estima que 132.000 mujeres, un tercio del total de mujeres que tienen abortos, tienen complicaciones que requieren atención médica. Dentro de las principales situaciones que generan violaciones a los derechos sexuales y reproductivos y por ende violaciones a los derechos humanos, frente al acceso al servicio de aborto encontramos, primero, que persisten las interpretaciones restrictivas por parte de funcionarios públicos y prestadores de servicio sobre el contenido de la sentencia. Hay una falta de disponibilidad y accesibilidad del servicio de aborto para las mujeres en todo el territorio nacional. Las mujeres son sometidas a largas esperas, pues la práctica del procedimiento se condiciona al cumplimiento de requisitos adicionales no contemplados por la Corte. La certificación médica es el único requisito que se exige por la Corte, pero hay requisitos adicionales exigidos por el sistema de salud. Las malas prácticas médicas generan violaciones de derecho a la autonomía, dignidad humana, integridad física y en muchos casos conducen a tratos crueles, inhumanos y degradantes. El derecho a la información es un derecho autónomo, pero además hace parte del goce efectivo el derecho a la salud, lo cual compromete a los estados para que garanticen el acceso a la información sobre salud sexual y reproductiva. Sistemáticamente, la objeción de conciencia está siendo mal empleada, pues se ha convertido en un instrumento para obstaculizar el ejercicio de los derechos de las mujeres. Como se observó en la parte de obstáculos que enfrentan las mujeres en la justicia, las mujeres víctimas de violencia sexual no encuentran facilidades para denunciar ni incentivos estatales suficientes, y por ello se conoce que muchas deciden denunciar tiempo después de los hechos de violencia y cuando el embarazo ha avanzado de manera considerable, y solo porque es un requisito indispensable y legal para solicitar la interrupción del embarazo. A continuación, presentamos algunas acciones y manifestaciones realizadas por el Procurador General de la Nación y funcionarios del Ministerio Público para anular jurídicamente y desconocer en la práctica los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, puntualmente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. El jefe de este Ministerio Público ha presentado solicitud de nulidad contra 4 sentencias de la Corte Constitucional que protegieron el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. El procurador se ha pronunciado a favor de la objeción de conciencia por parte de jueces y, en consecuencia, en octubre de 2008 solicitó a la Corte Constitucional la selección de una tutela en caso de objeción de conciencia institucional, argumentando que el tribunal debía limitar los derechos de las mujeres y permitir a las instituciones negarse a prestar estos servicios. Tomándome el minuto que me da el comisionado, voy a leer las recomendaciones. En atención a la anterior descripción sobre la situación de las mujeres, la Red Nacional de Mujeres y la Corporación Sisma Mujer, solicitamos a la Comisión Interamericana, primero, que continúe con el seguimiento a la situación de derechos humanos de las mujeres, particularmente la problemática de violencia en su contra. Segundo, que exprese su preocupación por las actuaciones que vulneran los derechos sexuales y reproductivos por parte de funcionarios públicos y recomiende la implementación de un marco normativo que garantice el derecho a interrumpir en forma voluntaria el embarazo en Colombia. Tercero, realizar una visita a la Relatoría Especial para los Derechos de las Mujeres de la CIDH para hacer seguimiento a la situación de derechos humanos de las mujeres y escuchar su testimonio, así como las propuestas para superar este contexto. B. A la Comisión Interamericana para que exhorte al Estado colombiano a, primero, adoptar medidas encaminadas a la prevención, investigación, juzgamiento, sanción y reparación integral de las violencias contra las mujeres en atención a la obligación de debida diligencia. Incorporar en las variables de los registros oficiales sobre violencias las situaciones de riesgo particulares que enfrentan las mujeres dentro y fuera del conflicto armado y superar la práctica de dejarse determinar algunas de las variables existentes, es decir, evitar los riesgos en blanco o sin información. ¿Me puedo tomar otro minuto, por favor? ¿Un minuto más? Eso, me faltan 3 recomendaciones. Bueno, gracias.
reconocer la existencia de conductas de mayor impacto frente a las mujeres en términos de violencia que más le afectan y, en consecuencia, calificarlas como problemas de violencia contra las mujeres, en tanto asunto de orden público y derechos humanos, que amerita una política integral del Estado para combatirlas especialmente en materia de violencia sexual. Garantizar los derechos de las mujeres madres comunitarias, las trabajadoras domésticas y trabajadoras del aseo como trabajadoras con igualdad de derechos y garantía de sus derechos laborales, individuales y colectivos. Y por último, acoger los estándares jurídicos desarrollados por la Unión Interamericana en los informes de violencia contra las mujeres, en tanto violación de derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia. Muchas gracias. Gracias a las peticionarias por la su presentación. Se ha incorporado a la mesa el comisionado vicepresidente Felipe González. Tendría el uso de la palabra la delegación del Estado de Colombia por 22 minutos. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes. El Estado de Colombia saluda a la señora comisionada, a los señores comisionados, a las señoras peticionarias, al personal de la Secretaría Ejecutiva, a los miembros de las organizaciones no gubernamentales presentes, a los medios de comunicación que nos acompañan en esta reunión y al público en general. Nuevamente, es importante resaltar, nos acompaña el señor embajador Andrés González Díaz, representante permanente de la misión de Colombia ante la OEA. Si bien es cierto que no ha presentado sus cartas credenciales, adelantó su viaje para poder estar presente en las audiencias en el día de hoy. Reitero, esta es una muestra más del interés, el respeto y el compromiso que tiene el Estado colombiano con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Intervendrán por el Estado de Colombia en el siguiente orden la doctora Ana María Ferguson, asesora de la Alta Consejería para la Equidad para la Mujer, el doctor Andrés Villamizar, director de la Unidad Nacional de Protección de la Unidad Nacional de Protección, adscrito al Ministerio del Interior, y el doctor Néstor Armando Novoa, director nacional de Fiscalías de la Fiscalía General de la Nación. Buenas tardes para la comisionada y los dos comisionados. El Estado colombiano está trabajando para que la equidad de género en Colombia sea una realidad y para que no haya violencia contra las mujeres. Reconocemos que las mujeres en Colombia han sido víctimas de diversos tipos de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, y han sido objeto de discriminación. No obstante, hoy trabajamos para que en Colombia exista una cultura de cero tolerancia frente a la violencia contra las mujeres. Este trabajo lo hemos venido desarrollando desde diversos ámbitos, a través de políticas públicas, estrategias de prevención y atención, y se están estableciendo mecanismos para la coordinación interinstitucional y para el seguimiento juicioso a los compromisos y tareas a cargo de cada una de las entidades del Estado. En materia de política pública, se está creando la primera política pública nacional de equidad de género desde el año 2011, y los planes específicos para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias y el plan integral a las mujeres en situación de desplazamiento. Este trabajo es liderado por la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, con la participación de la Vicepresidencia de la República y las organizaciones de mujeres. Es importante notar que la participación de las organizaciones de mujeres en este proceso ha sido crucial, tanto en su direccionamiento como en las consultas que se han venido realizando a partir en todo el país, y también con las organizaciones indígenas afrocolombianas para garantizar que la política tenga un enfoque diferencial. El objetivo de esta política será precisamente el de generar las condiciones necesarias para que las mujeres tengan igualdad de oportunidades. Uno de los ejes contemplados en la política es precisamente el eje que garantiza el derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencias. De acuerdo con los compromisos adquiridos, esta política debe estar lista en junio del 2012, el 30 de junio, momento en el cual también presentaremos el Plan Nacional para garantizar a las mujeres una vida libre de violencias y el Plan para la Atención Integral a las Mujeres en Situación de Desplazamiento. Es importante anotar que esta política y estos planes específicos van a estar articulados con el Plan de Atención y Reparación a Víctimas, el cual es construido también con activa participación de las mujeres a través de talleres regionales en todo el país. Este plan tiene fundamento en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la cual contempla 18 medidas específicas para materializar los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación de las mujeres víctimas del conflicto armado, incluyendo incluso un capítulo específico de restitución para proteger a las mujeres que han sufrido el despojo de sus tierras. Adicionalmente, desde junio del 2012,
iniciaremos el trabajo de las rutas de reparación individual y colectiva con enfoque de género, incluyendo rutas específicas para la violencia sexual. En lo que se refiere al fortalecimiento institucional, es importante recordar que el presupuesto de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer para el 2012 fue triplicado y se crearon grupos específicos de género en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio de Trabajo. En la rama judicial también se creó la Comisión Nacional de Género de dicha rama y en la Fiscalía General de la Nación se creó el Grupo de Trabajo para el Abordaje de los Delitos de Violencia Basada en Género. Para la coordinación de todas las actividades que están realizando esas entidades, adicionalmente se creó la Mesa Nacional para Erradicar la Violencia contra la Mujer, que pretende articular el trabajo de las mismas. Y para el seguimiento y monitoreo de todas las competencias y tareas que tienen las entidades a cargo, se creó el Comité de Seguimiento para la Implementación de la Ley 1257. Es importante notar que en este comité participan también representantes de las organizaciones de mujeres. Respecto al fortalecimiento territorial, la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer ha firmado una agenda de trabajo con los 32 gobernadores del país y uno de los puntos centrales de estas agendas es precisamente la garantía del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias. En este trabajo se les ha invitado a cumplir la ley y a incluir dentro de sus planes de desarrollo un capítulo específico para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y a promover el fortalecimiento de las comisarías de familia. En cuanto al desarrollo normativo, si bien el Estado sacó los decretos con un tiempo, 3 años después de expedida la ley, en este momento estamos haciendo un esfuerzo para que su implementación se haga de la manera más efectiva. Estos decretos son los decretos de educación, justicia, trabajo y salud. En los 3 primeros también contamos con la participación de las organizaciones de mujeres. El decreto de educación lo que pretende es sensibilizar a la comunidad educativa sobre la equidad de género y el rechazo a la violencia contra las mujeres. Y en el mismo también se establecen mecanismos específicos para la detección de la violencia contra las mujeres y la ruta de atención a las mujeres víctimas. El decreto laboral efectivamente creó el programa de equidad laboral que deberá ser manejado por el Ministerio del Trabajo, el cual debe crear los mecanismos para el reporte de los casos de acoso sexual y desarrollar políticas públicas en esta materia. En materia de salud, se establece la obligación de incluir dentro del Plan Decenal de Salud Pública estrategias y recursos específicos para abordar la violencia contra las mujeres y la actualización de guías y protocolos para la atención de dichas mujeres. Por otra parte, en el Plan Obligatorio de Salud se amplió la cobertura para la atención psicológica y psiquiátrica de las mujeres víctimas de violencia. Y adicionalmente estamos trabajando en la regulación de las medidas de atención de hospedaje, alimentación y transporte para las mujeres víctimas de violencia, trabajo que se realiza de manera articulada entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia. En materia de justicia, el gobierno y el Estado en su conjunto está comprometido con garantizar a las mujeres el acceso real y efectivo a la justicia. A través del decreto reglamentario de la Ley 1257, se establecieron procedimientos específicos para que las autoridades pudieran otorgar medidas de protección a las mujeres víctimas de violencia. Se ordenó la creación del primer registro nacional de medidas de protección y el establecimiento de un protocolo de riesgo específico para estas. Y adicionalmente se introduce y se reconoce el derecho de las mujeres a no ser confrontadas con el agresor y a manifestar su intención de no conciliar y de no participar en estas audiencias. De manera paralela, se están construyendo los lineamientos técnicos para que comisarios y comisarias de familia conozcan y cuenten con herramientas conceptuales y operativas para el abordaje de los casos de violencia contra la mujer. Por otra parte, en materia de justicia, la Comisión Nacional de Género ha puesto en marcha una estrategia de sensibilización para magistrados y jueces. Además, ha trabajado con las relatorías de las altas cortes para garantizar que la jurisprudencia de las corporaciones tenga enfoque de género, cuya base además será el trabajo que se hará para la construcción del observatorio de género. Finalmente, de acuerdo con la ley, con lo dispuesto por la Ley de No Violencia contra las Mujeres, se trabaja en la estrategia de comunicaciones para prevenir la violencia contra la mujer, denominada Mujer Tienes Derechos, cuya apuesta es transformar todos aquellos patrones culturales, creencias e imaginarios que justifican y normalizan la violencia contra la mujer en nuestro país.
Además de lo mencionado, es importante destacar el compromiso del Ministerio de Defensa en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Actualmente se implementa la política de derechos sexuales y reproductivos y equidad y violencia basada en género y la directiva número 11 del 2010. Estos dos instrumentos han desarrollado medidas para prevenir y controlar las acciones que vulneran los derechos de las mujeres al interior de la fuerza pública, así como de las mujeres que pertenecen a comunidades en donde éstas hacen presencia. Finalmente, respecto al cumplimiento de la sentencia que permite que en tres casos específicos se realice el aborto, el Gobierno Nacional respetuoso del contenido de dicha sentencia y promueve en el país su aplicación. Reitero mi cordial y respetuoso saludo a las peticionarias, a la señora comisionada, a los dos señores comisionados y a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El decreto 4912 de 2011 recoge las disposiciones del 3375 del mismo año y que fue entregado a la Comisión en el pasado periodo de sesiones ordinarias. Este nuevo decreto incorpora importantes elementos que contribuyen a reforzar el enfoque de género en dos sentidos. En primer lugar, respecto a la evaluación del riesgo, y el segundo, respecto a las medidas de protección como tales. En materia de evaluación de riesgo, se inicia el procedimiento mediante la escogencia particular del personal que adelanta la recopilación de la información, así como la entrevista. El funcionario o funcionaria es asignada según género, condición y experiencia, tratando con la población beneficiaria, en este caso mujeres. Es necesario notar que los estudios no los realiza únicamente personal policial, sino personal de la Unidad Nacional de Protección, civiles y profesionales en la materia. Dentro de la matriz de riesgo que desarrolla el instrumento estándar de valoración del riesgo avalado por nuestra Corte Constitucional, se tiene en cuenta particularmente en el caso de las mujeres desplazadas, los riesgos establecidos en el auto 092 de 2008, entre otros, el riesgo de violencia, explotación o abuso sexual en el marco del conflicto armado, el riesgo de explotación o esclavización para ejercer labores domésticas y roles considerados como femeninos en una sociedad con rasgos patriarcales por parte de los actores armados ilegales, el riesgo de reclutamiento forzado de sus hijos e hijas o de otro tipo de amenazas contra ellos agravado en casos de mujeres cabezas de familia, riesgos derivados de su pertenencia a organizaciones sociales y comunitarias de mujeres o de sus labores de liderazgo y promoción de derechos humanos en zonas afectadas por el conflicto armado, el riesgo de ser despojadas de sus tierras y de su patrimonio con mayor facilidad por los actores armados ilegales y los riesgos derivados de la condición de discriminación y vulnerabilidad acentuada de las mujeres indígenas y afrocolombianas, entre otros. Si bien la Unidad Nacional de Protección tiene en cuenta el auto 092 para realizar el estudio de riesgo, también es su propósito tenerlo en cuenta para realizar una atención especial a las mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad, razón por la cual la unidad se encuentra realizando un proceso de incorporación de un equipo de psicólogos y psicólogas con el fin de que reciban las peticionarias y den un tratamiento rápido y adecuado al proceso de solicitud de la protección. Adicionalmente, es necesario notar que la ponderación de riesgo no la realiza la unidad como tal, ya que existe para este efecto un grupo interinstitucional de valoración preliminar al cual se le entrega como insumo la matriz y que garantiza que exista un control y verificación respecto a la información recopilada por la Unidad Nacional de Protección y asegura que los criterios diferenciales sean tenidos en cuenta. Respecto a las medidas de protección, es preciso señalar que tenemos la posibilidad de adoptar otras medidas de protección distintas a las establecidas en el decreto, así como su uso no solo por la beneficiaria, sino por su grupo familiar. Actualmente, en compañía de la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y de más de 6 organizaciones de mujeres, estamos construyendo un protocolo de atención y protección a la población femenina. La Unidad Nacional de Protección ha estado participando en las reuniones en las cuales ha hecho un llamado permanente para que se propongan medidas de protección específicas e individualizadas. Asimismo, ha manifestado su total disposición para la construcción conjunta de medidas con enfoque diferencial para las mujeres. A su vez, e interesados en el enfoque de protección integral, venimos promoviendo el redireccionamiento de medidas relacionadas con ayuda humanitaria, subsidios de vivienda, educación, salud, entre otros, con el fin de realizar un trabajo interinstitucional en materia de protección integral. El propósito que se persigue a través de la creación de este protocolo es que las medidas sean recomendadas por el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones CERREM de Mujeres, en el cual se analizan únicamente casos de población femenina. Es importante señalar que el CERREM de Mujeres cuenta con la participación de 4 delegadas de sus organizaciones, entre quienes se encuentra Sisma Mujer, quien convoca esta audiencia. A la fecha se han realizado 2 sesiones abordando más de 35 casos y aprobando más de 40 medidas de protección. Desde el año 2012 el programa ha protegido a 4.886 mujeres.
2.297 han pertenecido al programa de protección contra personas de la Unión Patriótica y Partido Comunista Colombiano, 659 al de mujeres desplazadas, 631 a lideresas y dirigentes de derechos humanos, población que más nos interesa para efectos de esta audiencia. Como lo hemos mencionado anteriormente, el programa de protección de la Unidad Nacional de Protección no solamente protege a defensoras o lideresas de derechos humanos, sino también a otras poblaciones tales como desplazadas, diputadas, personeras, alcaldesas, concejales, periodistas e integrantes de la Unión Patriótica y sindicalistas, entre otras mujeres. También nos permitimos señalar que el programa de protección en el año 2002 otorgaba medidas de protección tan solo a 317 mujeres y que esta cobertura ha ido incrementando de manera significativa para hoy al día tener 1.629 mujeres con alguna medida de protección. Señores comisionados, muy buenas tardes. Peticionarias, muy buenas tardes. Muy breve, muy puntual. Escuché aquí decir que no había una respuesta efectiva. Yo creo que sí hay respuesta efectiva. Nosotros en Justicia y Paz tenemos 5 sentencias con 747 víctimas mujeres. En la ordinaria hemos logrado 1.600 fallos. En Bacrín en este momento hay 61 casos de violencia de género. Pero además, entre el año 2005 y el año 2012, hemos dictado un total de 29.646 acusaciones en delitos donde la víctima es una mujer. Aparte de ello, es cierto que un altísimo porcentaje de mujeres no denuncia las agresiones de las cuales son víctimas. La Fiscalía desde hace rato, consciente de esa realidad, en compañía de las ONGs empezó una capacitación para enseñarles a muchas de las mujeres cuáles son sus derechos. Y sobre todo hay ciertos atentados contra su cuerpo que ellas ignoran, que son graves agresiones contra los derechos humanos. Y lo que siempre esperamos de estos ejercicios es que al final de la capacitación ellas se acerquen a nosotros y denuncien conductas que están en la sombra, en la oscuridad, que no las han dado a conocer. Sin embargo, tenemos algunos inconvenientes. Por ejemplo, algunas investigaciones no avanzan como quisiéramos porque, por ejemplo, los relatos son muy precarios. Se habla de sujetos pasivos como persona menor de 14 años, mujeres de los departamentos de Antioquia, Chocó, Cauca, o incluso hablando de lugares se indica territorios indígenas, pero no se ha podido precisar muy bien. Lo que estamos haciendo desde la Dirección Nacional es generar unos lazos para acudir ante estas comunidades para que nos precisen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se cometen estas conductas. En el acceso a la justicia también tenemos los CAP, Centros de Atención a Víctimas, los CAIVAS, Centros de Atención a Víctimas de Violencia Sexual, y los CAVIET, Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, que se están implantando en casi todo el país. Allí tenemos en cuenta esa diversidad de género para una mejor atención a las víctimas de esta clase de delitos. Contamos además, comisionados, con una base de datos que está empezando a ser desagregada por condición del sexo, para poder, entre otras cosas, compartir la información y que ustedes tengan claridad sobre cuáles son los índices y los porcentajes que allí se generan. Además de quedar también cobijadas por las investigaciones que estamos haciendo en contexto. Básicamente eso. Ah, bueno, una cosa importantísima, y es que en cumplimiento del auto 092 de la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación está haciendo un estudio muy puntual de una serie de casos que son atentados sexuales como arma de guerra. Específicamente hemos logrado en estos casos 18 sentencias condenatorias y continuamos en el seguimiento muy puntual de cada uno de estos casos. Gracias. Gracias a la delegación del Estado por su presentación. Por una parte me permito expresar en mi carácter no solo de relator de Colombia, sino también de relator
sobre los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos, la preocupación al haber escuchado que se han incrementado en 36%, se dice, el número de agresiones, y entendería que desde la perspectiva de las peticionarias habría una cierta impunidad en cuanto al universo de las agresiones hacia defensoras y defensores de derechos humanos. Solo me permito pues recordar lo que ya también la Comisión Interamericana ha establecido, de que la medida más eficaz para salvaguardar la importante labor y fundamental que realizan defensoras y defensores de derechos humanos en todo régimen democrático y para la vigencia del Estado de Derecho, efectivamente la medida más eficaz es el combate a la impunidad. Yo haría la consulta si entre el número de sentencias que se han establecido, de medidas que ha comentado la Fiscalía, o sea, la delegación del Estado, habría alguna relacionada con defensoras, defensores de derechos humanos, y la perspectiva de si este incremento también lo identifican así en cuanto a estas agresiones. Por otro lado, le consultaría a las peticionarias, pero que también, pues si no en este momento, en su oportunidad, que se sirvan acercar a la comisión información más precisa sobre los principales desafíos que identifica para hacer efectiva las medidas ya previstas a nivel legislativo y políticas públicas y los programas estatales existentes destinados a proteger a las mujeres de actos de violencia. Pero estos desafíos en la práctica sí estarían también presentándose alguna dificultad. Hemos escuchado lo relativo a este abordaje diferencial que ya está previsto en la Unidad Nacional de Protección, si bien también advierto que hay una percepción por parte de las peticionarias de cierta insuficiencia a esta perspectiva diferenciada de género en las medidas de protección, y entonces les consultaría cuáles serían desde su perspectiva los aspectos que se podrían mejorar o incrementar para lograr dicha efectividad, y también al Estado le consultaría si además de esta perspectiva diferenciada de género también se tomarían en cuenta algunos aspectos relacionados con el contexto, por ejemplo, de las zonas o algún contexto específico donde la violencia pudiera ser más recurrente contra las mujeres en las medidas que tomen. Yo me detendría aquí y le consultaría a la comisionada Tracy Robinson. Por favor, hacerlo sobre el plan. Thank you very much, President. And thank you to both the petitioners and the state. I had a few questions for the state about your new gender policy, as well as the new, relatively new law addressing violence against women. I wondered whether you had a mechanism for monitoring the implementation of the law, and whether you are in a position to tell us, or perhaps could provide the information later, on whether it is producing results. You indicated that there's been a substantial increase in resources, but I'd be interested in whether, in your assessment, it is appropriately staffed and resourced at present, given the concerns of the petitioners about the implementation. I also wanted for clarification a response from the state to the questions raised around nullification of important sexual and reproductive rights, which have been articulated in various constitutional decisions.
So I'm interested in getting more clarification on that question which was raised by the petitioner. As also interested, and this is information which you may be able to provide later, on whether you not only had differentiated policies, but also differentiated data in relation to Afro-descendant women and indigenous women, and in particular, whether the new policy and the relatively new laws have impacted those communities, have affected the rates of violence, and have addressed questions of impunity in an effective way. And then finally, in response to the recent statistic that there are about 29,000 accusations of crimes against women in the period 2005 to 12, I'm interested in whether we have any available data on the outcome of those accusations, how many accusations end up in convictions. And again, I appreciate that you may not have available at the moment that information. Thank you. El comisionado, vicepresidente Felipe González. Gracias, señor presidente. Pido disculpas, primero que nada, por mi retraso, pero se produjo una superposición en mi agenda y me habían fijado aquí mismo en la Comisión Interamericana, una reunión que se solapaba parcialmente con esta audiencia. Llegué cuando estaba en el último minuto de su presentación las peticionarias, pero tuve acceso a alguna documentación escrita que ellas habían sometido al pedir la audiencia. Y hay un punto particular al que yo quería referirme y preguntarle al Estado. De hecho, con esto de alguna manera también darle continuidad a una reunión que tuvimos el otro día, Estado nos presentó a la Comisión la nueva unidad de protección dirigida por el doctor Villamizar. Y tiene que ver con el asunto que se relaciona por una parte con medidas cautelares relativas a mujeres, pero tiene un alcance mayor en relación con la implementación de las medidas cautelares. Porque un punto que se ha conversado en varias oportunidades se refiere al hecho de que una vez que la CIDH emite una medida cautelar, se haga una evaluación de riesgo adicional posterior por parte del Estado. Yo quisiera saber si en el contexto de la nueva unidad de protección eso va a continuar o no ocurriendo. Porque desde luego lo que es indisputable es que, está fuera de toda discusión, ¿no es cierto?, que cualquier Estado tiene todo el derecho a establecer su propio mecanismo y bienvenido que lo haga y que ojalá la Comisión Interamericana no tuviera que emitir su propia medida de protección. Y tener una unidad como la que ha establecido el Estado colombiano, desde luego permite, por ejemplo, someterle información a la Comisión Interamericana para que ésta esté bien al tanto de la situación antes de decidir sobre una medida cautelar o asimismo, cuando la Comisión Interamericana ha dispuesto una medida cautelar, proporcionar antecedentes que eventualmente conduzcan al levantamiento de esa medida cautelar. La cuestión, esos dos puntos me parece que son indisputables, que son un beneficio que existe una unidad de protección interna que funcione adecuadamente. El punto más controvertido me parece tiene que ver con el hecho de que una vez que la Comisión emite una cautelar, se haga una ponderación a nivel interno que postergue la implementación de la cautelar de la CIDH. Entonces yo quisiera ver cómo se va a enfocar ahora el asunto con la nueva unidad de protección. Gracias. Gracias, comisionado. Tendría cada una de las partes 4 minutos para dar contestación en el entendido que será bienvenida cualquier información complementaria que con posterioridad se sirvan presentar. Gracias. Bueno, en relación con el primer tema, relacionado con la situación de defensoras, es importante destacar que en efecto estamos en una situación, digamos, en que se han incrementado los ataques. De manera cualitativa, las organizaciones de mujeres hemos detectado que los grupos al margen de la ley, especialmente los paramilitares, incluyen progresivamente cada vez más a las organizaciones de mujeres como blanco de sus objetivos. Esto es así, por ejemplo, en el caso de la corporación Cisma Mujer. Nosotras nunca, en el periodo histórico que existe la organización desde el 98, nunca hemos recibido una amenaza. La recibimos desde el 2010, supuesta época de desmovilización paramilitar, y hasta entonces hemos recibido 9 amenazas más.
En relación con los programas de protección, cabe anotar que las debilidades están relacionadas con que se exige la demostración de un riesgo extraordinario o extremo. Sí, cuando realmente este ha sido uno de los debates más grandes con los programas de protección del Estado colombiano. Las mujeres tenemos que demostrar que existe un riesgo extraordinario extremo. ¿Cómo se demuestra un riesgo extraordinario extremo en caso de violencia sexual, por ejemplo? Es casi imposible. Además, no se acepta en el caso de las organizaciones que tenemos medidas cautelares de la Comisión Interamericana, que esa declaración y ese mantenimiento de las medidas de declaración de la Comisión Interamericana es de por sí una manifestación de riesgo. Explícitamente el Estado colombiano en el mes de marzo nos ha respondido por intermedio de la Comisión Interamericana que no acepta esa calificación de riesgo por cuenta de las medidas cautelares, que tienen que hacer estudios de riesgo, identificación individual e interna de los riesgos, y nosotras nos consideramos que esto no es. Y en relación con el tema de impunidad, pues destacar que en efecto las investigaciones hasta el momento no presentan ningún resultado efectivo, ninguna identificación de responsables, y por el contrario se nos cuestiona a nosotras sobre cuáles son los grupos que nos están amenazando, las razones por las cuales se nos están amenazando, como si nosotras pudiésemos dar cuenta de estas circunstancias. En relación con justicia y paz, cabe anotar que las sentencias no se pueden contar en relación con el número de víctimas global sin aplicar un enfoque diferencial de género en este caso. Hay que establecer las sentencias que se han establecido es por enfoque de género. En violencia sexual, se tiene conocimiento por una respuesta del Ministerio del Interior que solo el 0,2% de los hechos de justicia y paz obedecen a violencia sexual, y hasta el momento solo han sido emitidas 2 sentencias de violencia sexual. En relación con los desafíos que tienen a nivel legislativo, quisiera también destacar que a propósito de la reforma al fuero penal militar, las organizaciones de mujeres tenemos preocupación porque este nuevo proyecto de acto normativo indica que no excluye todas las formas de violencia sexual, solo excluye violación y otros abusos, pero no excluye explícitamente todas las formas de violencia sexual, y esto es preocupante si se tiene en cuenta que la fuerza pública es el principal agresor de las mujeres. En relación con la reglamentación de ley de víctimas, cabe destacar que esas 18 propuestas que fueron incorporadas en efecto en la ley fueron promovidas por el movimiento de mujeres, acogidas y defendidas por la bancada de mujeres en el Congreso, y que una vez llegó al ámbito del gobierno nacional, estas dejaron de ser reglamentadas. No están reglamentadas. En diciembre no salió ninguna norma reglamentaria para las mujeres, es decir, se quedaron en la enunciación general sin ningún tipo de aplicación concreta. Y finalmente decir que para las mujeres indígenas y afros y campesinas la situación de violencia se torna más difícil, frente a lo cual podemos entregar información como está en el documento explícito, y que el nivel de impunidad en materia de violencia sexual se mantiene en un 98% de los casos. Una anotación de la observatoria de la comisionada Tracy Robinson. El jefe del Ministerio Público ha presentado solicitud de nulidad contra 4 sentencias de la Corte Constitucional que han protegido derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Es muy importante esta insistencia del jefe del Ministerio Público para pedir nulidades a sentencias de la Corte Constitucional en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Gracias. Tiene la palabra la delegación del Estado. Gracias. Respecto a lo primero, al monitoreo de las políticas públicas, la política pública que saldrá en junio del 2012, la política pública de equidad de género, tendrá un componente específico para el monitoreo y seguimiento de cada una de las acciones allí establecidas. Adicionalmente, para la implementación de los 4 decretos reglamentarios de la ley 1257, se crea el comité de seguimiento para dicha ley, en el cual incluso participan las organizaciones de mujeres. En este momento se están construyendo los indicadores que se tendrían para cada uno de los decretos para poderle hacer un posterior seguimiento a los resultados de su implementación. Con respecto al tema de derechos sexuales y reproductivos, el Gobierno Nacional, como lo manifesté anteriormente, respeta la decisión de la Corte y acata la decisión de la Corte, en la cual permite que el aborto en Colombia se realice en 3 circunstancias específicas. Las manifestaciones de otras ramas del poder público las respetamos, pero nosotros consideramos que en el momento lo que se debe estar aplicando es la sentencia de la Corte Constitucional. Respecto al trabajo con organizaciones afrodescendientes e indígenas, el objetivo del Gobierno Nacional es que las necesidades de las mujeres indígenas y afrodescendientes queden explícitas en las diferentes políticas que hemos desarrollado. Por esta razón, participan tanto en la política pública de equidad de género que se está desarrollando en este momento, así como en lo que se está trabajando en el marco de la ley de víctimas y de restitución de tierras.
Bueno, rápidamente atiendo algunas de las inquietudes. Comparto plenamente lo que ha manifestado el señor presidente de la Comisión frente a su preocupación ante el aumento de amenazas y ataques. Yo he discutido en detalle con la señora Astrid Suárez de Somos Defensores el informe. El gobierno lo recibe como un insumo muy válido, muy importante, objetivo y claro frente a la situación. Y simplemente hago referencia al hecho de que el aumento de agresión se da en virtud del aumento de las amenazas, como también han manifestado los peticionarios, pero una disminución de los ataques concretados contra los defensores. Obviamente una amenaza es supremamente grave y afecta el desarrollo de las actividades de los defensores y defensoras de derechos humanos, pero queremos aclarar que el número de ataques concretados ha disminuido y en cierta medida podemos especular, pero el aumento de amenazas también se da como una reacción de estos actores violentos ante la imposibilidad de poder concretar hechos violentos contra estos defensoras y defensores de los derechos humanos. Frente al tema de los estudios de nivel de riesgo, que mencionaba el honorable comisionado González, también es importante, y las peticionarias, hacer una claridad. La Unidad Nacional de Protección va a garantizar las medidas de protección frente a una medida cautelar bajo el mismo procedimiento que adelantaría con un trámite de emergencia previsto en nuestros procedimientos internos, es decir, sin estudio de nivel de riesgo y sin necesidad de llevarlo al CERREM para implementar las medidas y de esta forma garantizar permanentemente la protección. El ordenamiento interno, como bien lo manifestaba el señor honorable comisionado González, nos obliga luego a llevar eso al estudio de nivel de riesgo y al CERREM para ratificar y de pronto ampliar o al menos afinar las medidas, pero garantizamos la protección inmediata. El Estado lo que querría es que no haya necesidad de emitir medida cautelar y ante una situación de emergencia implementa medidas de manera inmediata. Podemos trabajar con la honorable comisión para inclusive en la fase de información comenzar a hacer a tomar las medidas pertinentes, pero garantizaremos siempre la protección en el entretanto se desarrolle el estudio de nivel de riesgo. Y les aclaro a las peticionarias de la honorable comisión que la exigencia del carácter de riesgo extraordinario extremo es una obligación de la Corte Constitucional que nos impone para imponer medidas de protección y no es una decisión de política del gobierno colombiano. Sin eso estaríamos violando el principio de igualdad de la Constitución y ante un riesgo ordinario aplicar medidas de protección nos veríamos obligados a aplicar medidas de protección individual a los 44 o 45 millones de colombianos. Espero que estas precisiones sean útiles para la comisión y para aclararle a las honorables peticionarias. Nuevamente, gracias. En relación con los dos puntos por los que se me pregunta por parte de los comisionados, tengo que decir al primero que es cierto que se ha aumentado en un porcentaje las agresiones, pero no necesariamente como consecuencia de conductas delictivas nuevas. Lo que ocurre es que hay dos factores allí, yo los anunciaba ahora. El uno es la campaña de capacitación que ha hecho la Fiscalía para enseñarles a las mujeres qué conductas son consideradas como punibles y entonces han empezado a denunciar hechos que son antiguos. Y en segundo lugar, porque en Justicia y Paz se ha instado muchísimo a los postulados a que se apeguen al derecho a la verdad, entonces ellos han empezado a evocar una cantidad de conductas que estaban allí también perdidas, como cifra negra. En cuanto a lo segundo, de los 29.646 escritos de acusación, debo decir que no tenía el dato acá, pero ya me acaban de llamar de Colombia y me dicen que de esa cifra, 7.444 sentencias se dictaron por razón de género en los delitos de violencia intrafamiliar, desplazamiento forzado, delitos sexuales, delitos contra la vida y amenazas. Y específicamente 16 de ellas lo fueron por razón de la violencia sexual en el conflicto armado. Gracias. Bien, agradecemos a ambas partes su participación en esta mesa, en esta audiencia pública. Ciertamente la Comisión Interamericana dará especial seguimiento al tema de la situación de los derechos humanos de las mujeres en Colombia y también, como lo ha manifestado el titular de la Unidad Nacional de Protección, expresamos nuestra mayor disposición para lograr también un efectivo cumplimiento de las decisiones en que la Comisión Interamericana ha otorgado una medida cautelar y que ésta pueda lograr implementarse en el ámbito nacional. Muchas gracias y reanudamos a las 3:15.